Buen día, bienvenidos a nuestro canal NIS Novelas y Series Turcas. Hoy hablaremos del capítulo 78 de Todo por mi Hogar, temporada 3. Este capítulo comienza con Ömer y Akif afuera del granero. Él sigue insistiendo que solo estaba hablando con Seval sobre una película y Asiye en realidad entendió todo mal. Ömer solo responde muy desconcertado mientras observa sus pertenencias. Me ha desalojado de casa y se va. Akif lo sigue y le pregunta, ¿qué haremos si Asiye empieza a hablar sobre este malentendido con alguien más? Él responde, eso no me interesa en este momento. Akif, preocupado, le pregunta, ¿a dónde irás a vivir ahora? Él responde, no lo sé. Akif le ofrece vivir con él y Susan, ya que después de todo, ella es su madre. Pero Mer se niega, pues no quiere que ella se entere de lo ocurrido. Ambos se despiden y Ömer se va muy molesto, mientras Akif sonríe, pues nuevamente ha podido salvarse. Él llama por teléfono a Seval y le comenta que logró resolver todo, y ella queda muy aliviada al respecto. Aybike y su padre se encuentran con Sengul en un parque, quien está llorando desconsoladamente. Ella les cuenta sobre la trampa que le tendieron a Ayla y Gonul, y ambos quedan muy sorprendidos al respecto. Orhan le pide que guarde la calma, pues irá a hablar con el dueño del local donde compró las telas y demás implementos, para llegar a un acuerdo y poder reducir la deuda. Sengul está de acuerdo y él se va. Poco después, Orhan llega a la tienda de Erjan, el hombre a quien Sengul le compró todo por adelantado, pensando que obtendría una gran cantidad de dinero con el supuesto trabajo nuevo. Él, muy avergonzado, le explica al hombre que el negocio de Sengul no funcionó y ahora no tienen con qué pagar las cosas que él les entregó. Erjan comprende lo sucedido y dice que lo ayudará con lo que necesite. Orhan pregunta, ¿podemos devolver las telas que no han sido usadas y de esa manera reducir la deuda? Él está de acuerdo y Orhan aliviado le agradece al respecto. A lo lejos vemos a Iten escuchando toda la conversación. Ella se molesta al respecto. Orhan ha regresado a casa. Aybike aprovecha para salir, ya que no quería dejar sola a su madre, y llama por teléfono a Berk, ya que está dispuesta a vengarse de Ayla de alguna manera. Ella le pide que se vean en el restaurante Gonul para que puedan beber un café y hablar. Él, sorprendido, acepta. Regresando con Orhan, él le comenta a Sengul la buena noticia sobre las telas y ambos deciden separar todo lo que está intacto de lo demás. Ellos dejan las telas que devolverán en la mesa del jardín y a lo lejos vemos a Iten en una videollamada con Ayla y Gonul. Ella les está enseñando lo que ambos están haciendo y Gonul, muy pensativa, dice, no se preocupen, yo me encargaré de esto. Ömer está en la costa, sentado mirando frente al mar. En ese momento llega Gulyan, quien lo ha buscado durante un buen tiempo, ya que Asiye le comentó todo lo sucedido. Él le pregunta, ¿realmente crees que Asiye escuchó mal? Él responde, no lo sé, últimamente está obsesionada con Yasmín, no creo que esté pensando adecuadamente. Además, ¿por qué mi abuela no me dijo nada de eso en el hospital? Ogulyan, pensativo, dice, supongo que lo mejor será que por ahora mantengan la distancia. Ömer queda muy triste. Ber y Aybike llegan al restaurante de Gonul. Ella lo toma del brazo y lo llama mi amor. En una de las mesas estaban Gonul y Ayla hablando, quien se sorprende al ver a su hijo con Aybike y le pregunta, ¿qué estás haciendo aquí? Aybike toma la mano de Ber y responde, nos hemos reconciliado, hemos decidido no volver a separarnos nunca más. Apenas cumplamos los 18 años, nos casaremos e iremos juntos a la universidad. Ber, sorprendido, le pregunta, ¿es en serio lo que estás diciendo? Ella, con una sonrisa, responde que sí. Y Ayla empieza a sentirse muy mal, pues no puede creer lo que está escuchando. Aybike no puede dejar de hablar sobre los planes que tienen para el futuro con Berk y Ayla le exige que se vaya. Ella se retira riendo, pues ha logrado su cometido y Berk la sigue para preguntarle, ¿me has utilizado solo para que mi mamá se enojara? ¿Por qué? ¿Acaso no piensas en lo que yo siento por ti? Ella responde, tu madre se aprovechó de los sentimientos de mi mamá, le hizo creer que había conseguido un nuevo trabajo y la obligó a pedir 90.000 liras prestadas.
Él queda sin palabras al enterarse y ella dice: «Me disculpo por haberte involucrado, pero no se me ocurrió otra idea de venganza». Él sonríe, pues entiende por completo la situación y la abraza. Es de noche. Gonul llega a casa de Sengul y mientras todos duermen, aprovecha para rociar gasolina en las telas que ella dejó en el jardín. Ella deja un fósforo encendido allí y éstas empiezan a quemarse. Gonul se va rápidamente y tan solo unos segundos después, todos en casa despiertan ya que han sentido el humo. Sengul, Orhan y Ogulyan salen para intentar salvar las telas, pero es en vano, pues han sido completamente consumidas por el fuego. Asiye se acerca al escuchar los gritos y Ogulyan logra apagar el fuego. Orhan y Sengul quedan completamente devastados, pues tienen una deuda muy grande. Tan solo unos segundos después, Sengul se va de casa directamente para la de Gonul, pues sabe perfectamente que ella está detrás de este desastre. Gonul y Afra salen, Sengul la acusa directamente y Gonul asegura que no entiende de lo que está hablando, pues ella no ha hecho nada. Sengul la toma del cabello y ambas empiezan a forcejear. Afra es quien las detiene y cierra la puerta para evitar que la pelea se agrave. Sengul se va para el restaurante de Gonul y, llena de ira, empieza a destruir las ventanas con una roca. Después entra y arroja los manteles y platos de cada mesa. Orhan llega en ese preciso instante y le pide que se vayan de allí antes de que alguien los vea, pues no tienen pruebas que demuestren que fue Gonul quien quemó las telas. Sengul acepta. Al día siguiente vemos a Omer, Doruk y Tolga dirigiéndose hacia la estación del bus. Tolga recibió a Omer en su casa mientras resolvía la situación con Asiye. En ese momento ellos se encuentran con Sera y muy triste habla a solas con Tolga. Ella le comenta que su plan no funcionó, pues su hermano la obliga a casarse con el dueño de la tienda sin importar que Akif le haya entregado dinero. Tolga queda sin palabras. Gonul llega a su restaurante y se sorprende al ver el estado en el que se encuentra. Ella ve a Iten y le pregunta: ¿qué sucedió? ¿Quién hizo esto? Ella responde: no lo sé, cuando llegué ya estaba así. Gonul, muy molesta, cree que fue Sengul y se va rápidamente para su casa. Por otra parte, vemos a Tolga llegar a casa de Akif desesperado. Él le comenta que el hermano de Sera la está obligando a casarse, incluso organizó la ceremonia para mañana mismo. Él no comprende lo sucedido, pues el hombre le había prometido que no lo haría y para tranquilizar a Tolga le dice que lo resolverá. Gonul llega a casa de Sengul completamente histérica y la acusa por haber arruinado su restaurante por completo. Ella responde muy tranquilamente: «Yo no hice nada». No tienes pruebas al respecto, lo mejor será que te vayas, y le cierra la puerta en la cara. Gonul, muy molesta, lanza al suelo algunas materas y sillas, luego se marcha. Aybike y Asiye se encuentran con Yasmín justo antes de entrar al salón de clases. Aybike, muy molesta, la enfrenta y le dice: «Nos hemos enterado de las cosas viles que eres capaz de hacer». Ella, indiferente, pregunta: «¿De qué estás hablando?». Aybike responde: «Encerraste a Sefji en el sótano y por esa razón ella se enfermó, hasta el punto de que falleció». Yasmín, completamente impactada, pregunta: «¿Por qué dices algo como eso?». Asiye responde: «Escuché a tu madre hablando de eso con Akif». Yasmín asegura que nada de eso es cierto y Asiye pregunta seriamente: «¿No eres capaz de decir la verdad? ¿Acaso no eres tan valiente?». Omer y Ogulyan llegan en ese momento y Yasmín se va asegurando que jamás sería capaz de hacer algo como eso. Omer le pide a Asiye que cierre el tema de una vez por todas, pero ella, muy molesta, responde: «Prefieres creerle a todo el mundo, pero no te das cuenta que yo te estoy diciendo la verdad». Ella entra al salón con Aybike y Omer no sabe ni qué pensar. Akif llega a la tienda del hermano de Sera y molesto lo empuja contra la pared mientras le pregunta: «¿Qué clase de persona eres? ¿Acaso no me hiciste una promesa? ¿No me dijiste que no obligarías a tu hermana a casarse?». Él responde: «Decidí no enviarla a la escuela porque si la entrego a ese hombre ganaré más dinero». Akif está a punto de golpearlo, pero en ese momento llega el dueño del lugar y pregunta: «¿Qué está pasando?». Akif finge que todo está bien y se va, no sin antes advertirle al hermano de Sera que las cosas no terminarán ahí. Yasmín entra al baño de damas y le realiza una videollamada a su madre. Ella le comenta lo sucedido con Asiye y su prima y le pregunta: «¿Cómo es posible que ellas sepan al respecto?». Seba le explica lo ocurrido con Akif y le pide que mantenga la calma, pues él ha inventado una historia frente a Omer y él le ha creído, así que solo debe negar cualquier cosa que le digan. Yasmín, muy nerviosa, dice que está bien.
Akif se reúne en el Club Yakut con Nebahat y muy enojado le comenta la manera en que el hermano de Sera lo engañó y le comenta que su esfuerzo fue en vano, pues aún así obligará a la pobre chica a casarse con ese hombre mayor. Nebahat queda muy triste al respecto y decide enviarle un video a Akif a su celular para que se distraiga un poco y se ría. A lo lejos vemos a Ahmed observándolos. Él los ve tan felices juntos que no puede entender cómo es que Susan no se da cuenta de ello. En ese momento, una señora discute con uno de los meseros. Nebahat y Akif se acercan a la mesa de ella para resolver la situación. Ahmed aprovecha para tomar el teléfono de Akif, el cual ha dejado descuidado, y le pide a uno de sus trabajadores que lo desbloquee lo más pronto posible. El hombre, llamado Mustafa, obedece. Poco después, Mustafa le devuelve el celular ya desbloqueado a Ahmed, y él revisa los mensajes que Akif comparte con Nebahat, pero solo encuentra el video que ella le envió sobre unas mascotas graciosas. Él queda muy desconcertado al respecto, y en ese momento llega Akif, quien toma su teléfono y le dice: «No sé qué estás buscando exactamente, pero ¿realmente crees que sería tan tonto como para guardar algo que me delate aquí?». Ahmed solo responde: «Te desenmascaré algún día, ya lo verás», y se va. En ese instante llega Sebal y le comenta a Akif lo ocurrido con las chicas en el colegio. Él nos explica por qué, si pensó que así ya cerraría el tema por completo después de haber desalojado a su hermano de casa. Sebal responde: «Necesito que resuelvas la situación lo antes posible, antes de que alguien más se entere». Él asegura que así será. Omer le ha enviado un mensaje de texto a Susan, citándola en la cafetería del colegio para hablar. Ella llega muy entusiasmada, pues piensa que él ha decidido hablar con ella nuevamente. Sin embargo, lo primero y único que Omer pregunta es: «¿Desde hace cuánto estás con Sarp?». Ella se desilusiona al escuchar esto y responde: «¿Me citaste solo para hablarme de eso?». Él, muy enojado, responde: «Sí, tú y yo éramos novios y de un momento a otro aseguraste estar con él. Dijiste que me amabas y que estarías a mi lado para siempre, pero al parecer me engañaste y ya no sé si me querías en verdad o no». Ella empieza a llorar y se siente realmente ofendida por sus palabras, pues Omer cree que ella lo estuvo engañando por un buen tiempo. En ese instante llega Sarp y defiende a Susan. Ella lo toma del brazo y muy molesta le dice a Omer: «Piensa lo que quieras, ya no me interesa». Ambos se van y Omer queda muy enojado. En la noche vemos a Orhan, Sengulia y Vicky reunidos en casa. En ese momento ellos escuchan que alguien golpea la puerta y Vicky abre. Se trata de Erjan, quien les informa que a partir de ahora ya no deberán realizarle el pago de las telas a él, pues una persona ha comprado su tienda y deberán llegar a un acuerdo con ella. Ayla entra y les informa que es la nueva propietaria del lugar. Los tres quedan completamente sorprendidos al respecto. Erjan se va y Ayla les da un lapso muy corto para que les salden su deuda. Ellos no saben qué hacer ahora. Así ya está en el granero con Emelia y Vique. Ella recibe una videollamada de Doruk, quien le dice: «Mi madre y Yasmín vinieron al gimnasio donde trabajo. Ellas quieren ir a comer una ensalada y me han invitado. Pero decidí hablarte de todo esto antes de tomar una decisión, pues pienso que es lo más correcto». Así ya sonríe al respecto, pues no puede creer que Doruk sea capaz de hacer algo así por ella, y pregunta: «Si digo que no, ¿estarás de acuerdo?». Él responde: «Así será». Ella dice: «No deseo que cenes con Yasmín». Él entiende perfectamente y dice que terminará su turno de trabajo y luego irá a casa. Así ya está de acuerdo y al colgar abraza a su prima muy feliz, pues ellos se han reconciliado gracias a la buena actitud que ha tenido Doruk al respecto. Al día siguiente, Vicky se encuentra con Berg en la entrada del colegio y muy preocupada le cuenta lo que su madre ha hecho esta vez, que anoche incluso fue a amenazarlo si no pagan la deuda prontamente. El angustiado responde: «Hablaré con ella, no te preocupes, resolveré esta situación». Ella le pide que mejor no se involucre y le dice: «Lo resolveremos de alguna manera, lo sé». Berg está de acuerdo. Después, en la cafetería, vemos reunidos a Doruk, Asiye, Ogulyana y Vicky y Tolga. Ellos idean un plan para liberar a Sera del matrimonio que se llevará a cabo el día de hoy. Tolga dice que ya habló con Sera al respecto y ella está dispuesta a acceder a cualquier decisión que tomen, pues no desea casarse con ese hombre en lo absoluto.
Al terminar las clases vemos a Omer y Yasmín llegar a casa de ella, pues él está brindándole unas tutorías y ella aprovechó que nadie estaría en casa para que pudieran realizar sus deberes tranquilos. Sin embargo, ella alcanza a ver por la ventana de la sala a Sarp en el jardín, justo en el sótano, tomando una bicicleta de allí. Ambos se acercan y Sarp, muy sorprendido, pregunta ¿qué está haciendo Omer allí? Yasmín le explica la razón mientras Omer observa fijamente la puerta del sótano y recuerda las palabras de Asiye cuando le contó lo que Sebal y Yasmín le habían hecho a Sebji. Sarp solo toma su bicicleta y les advierte que no quiere ver a Omer cuando regrese. Yasmín acepta. Asiye y Vike y Afra llegan a casa de Sera. Ellas le comentan a Iten que son amigas de su cuñada y que han ido para ayudarla a peinarse y maquillarse para su gran boda. Iten les permite pasar y Sera saluda a las chicas con mucha ilusión, pues ya está enterada del plan por completo y desea salir de allí lo más pronto posible. Luego, Afra se encarga de distraer en la cocina a Iten mientras Vike, Sera y Bahar aprovechan para salir de casa rápidamente. Al salir, ellas se encuentran con Ber y Ogulyan esperándolas en el auto. Las tres suben y ellos se van inmediatamente sin ser vistos por nadie. Omer se ha despedido de Yasmín luego de las tutorías y finge salir de casa, pero en realidad se dirige hacia el jardín y entra al sótano. Él observa el lugar por completo y piensa, es imposible que hayan dejado a mi abuela aquí, no es apto para que alguien pase aquí ni siquiera 10 minutos. En el piso, Omer encuentra el frasco de uno de los medicamentos que Sebji tomaba y comprende por completo que Asiye estaba diciendo la verdad. En ese instante llega Sebal, quien al ver la puerta abierta pregunta ¿quién está ahí? Él sale rápidamente y mientras le enseña el frasco le pregunta ¿por qué estaba esto aquí? Ella nerviosa responde no lo sé, ¿acaso tu abuela era la única que tomaba ese medicamento en el mundo? Él dice sorprendido, nunca mencioné a mi abuela en la conversación, quiere decir que has confirmado la verdad y que Asiye escuchó correctamente. Dejaste a Sebji encerrada en este lugar y por esa razón ella falleció. Sebal intenta defenderse, pero es en vano, pues Omer la ha descubierto. Sebal finalmente confiesa la verdad y dice, lo hice porque ella quería transferir todas nuestras propiedades y riquezas. Dejarla aquí encerrada fue la única decisión, pues de esa manera no lograría comunicarse con su abogado y nosotros pudimos resolver la situación. Él muy molesto responde, iré a la policía y les contaré todo. Ella lo detiene y dice, no tienes pruebas suficientes, nadie te creerá. Él responde, entonces vivirás lo mismo que mi abuela y la encierra en el sótano. Sebal empieza a gritar pidiendo ayuda, pero él solo se va y ella empieza a llorar desconsoladamente. Es así como termina este capítulo. Gracias por ver este resumen. No olvides darle like a este video si te gustó, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas los próximos videos. ¡Hasta pronto!